Cuba Información. Una increíble capacidad de lucha, de resistencia en los peores momentos y también una visión de futuro como ningún otro líder político. Son dos de las características de Fidel Castro. Una figura política, una figura histórica, de las que dicen atraviesan la historia de la humanidad una vez cada 100 años. Este año, en el 2016, el 13 de agosto, cumplía los 90 años el comandante de la dignidad. Es muy difícil hacer un resumen del perfil político de Cuba, de Fidel Castro, que precisamente su nombre es casi un sinónimo de Cuba, porque no es posible entender la historia de este país sin hablar de Fidel. Vamos a hacer nuestro particular, modesto homenaje a la figura de Fidel y vamos a hablar de qué es lo que significa precisamente para el movimiento de solidaridad, para la resistencia de los pueblos en lucha y también para cubanos y cubanas que viven fuera y dentro del país. Buenas noches, Carlos Fiallos. Hablamos con un ecuatoriano que también siente muy dentro la figura de Fidel como un faro de dignidad para toda América Latina, ¿no? Efectivamente, José, buenas noches a todos. Siempre hemos dicho que en la época más aciaga, tal vez, del periodo latinoamericano, el neoliberalismo, Cuba era ese faro, esa isla que nos alumbraba, ¿no? Y definitivamente, si es que ese faro tenía una luz, una sustancia incandescente, pues seguramente era todo lo que implica Fidel, esa sustancia a la que procedía esa luz que alumbraba tanto, ¿no? Bertolt Brecht solía decir esta frase un poco conocida de que hay quienes luchan un poco y ayudan a las cosas, quienes luchan un poquito más y ayudan más, pero que los imprescindibles son aquellos que luchan toda la vida. Y precisamente en este momento el ejemplo paradigmático de esta frase es precisamente Fidel, porque estamos hablando de casi una década, de 90 años, en los que, pues no sé, más del 60, el 70% de su vida ha sido dedicada a una tarea revolucionaria, ¿no? Empezando por como cuando se forma como estudiante en la universidad, cuando empieza a encabezar los movimientos estudiantiles, y yo creo que se podría dividir tal vez en tres etapas la contribución que ha hecho Fidel, ¿no? Por un lado, la etapa que tiene que ver con eso de romper con los dogmas que hasta ahora vive la América Latina y el mundo entero, ¿no? El marxismo, el socialismo, el liberalismo, yo qué sé, que eran teorías muy bonitas, pero que ponerlas en la práctica costaba mucho. Y eso, diciéndolo en un continente como el continente americano, en el que muchas vidas se han sacrificado, defendiendo los intereses de la justicia social. Sin embargo, Fidel Castro supo aunar a eso de llevar las ideas a la práctica con una genialidad, visión estratégica y táctica que permitió que a solamente 100 millas del imperio más grande del mundo se genere una revolución que hasta ahora está victoriosa, ¿no? Esa yo creo que es una de las primeras etapas que tenemos con Fidel. Luego, la siguiente etapa pues ya prácticamente es un resumen de la Revolución Cubana. Dos características fundamentales del pueblo cubano son características empleadas por Fidel. Una, la dignidad. Una dignidad que todo el mundo lo reconoce, una dignidad que explica de alguna manera cómo este pueblo puede, después de un bloqueo tan feroz, mantenerse, ¿no? Y una dignidad también que se expresa en todos los movimientos que de alguna manera tienen su impronta. Y otra que va muy ligada a esa dignidad es la solidaridad. Cuba es conocida precisamente por llevar a los médicos cubanos, a la gente que enseña a leer y escribir a las personas analfabetas, y esas hay que decirlo que son cosas que han salido desde Fidel, ¿no? Y finalmente también hay que decirlo, otra de las características fundamentales de Fidel es ese ver mucho más allá. Acordémonos que algo que recién en este siglo empieza a tomarse con ímpetu, como es el aspecto del cuidado ambiental, ya en una época tan temprana como 1992 ya lo planteaba Fidel y lo planteaba de la misma manera que ahora se están planteando las cosas. Entonces, es una serie de situaciones que le hacen decir, por ejemplo, a Carlos Aznárez, Fidel, la estrella más roja del mapa latinoamericano y caribeño, ¿no? Yo creo que realmente nosotros, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, estamos de acuerdo con esta apreciación de lo que significa
esta vida tan extensa, tan agitada y tan plagada de dignidad, y algo que es importantísimo, que es el ejemplo, porque yo creo que la vida de Fidel se podría resumir en esta frase que se suele decir, que la mejor manera de decir es hacer. Su vida es todo un ejemplo. Bueno, la impronta de Fidel que se vive en cubanos y cubanas, vivan o no dentro de la isla. Fidel, que por supuesto marca la historia de Cuba, los logros de la Revolución Cubana, y diríamos que incluso los errores han sido errores de humanidad, de humanismo, y pudiéramos decir errores de idealismo, ¿no? Pero desde luego siempre buscando las mejores causas de justicia social. Vamos a hablar con Milagros Acea también, que tiene también su propia manera de sentir a Fidel. Efectivamente, José, Fidel en Cuba siempre ha sido un ejemplo, ha sido un referente para el pueblo cubano, y la verdad que el mejor ejemplo que inculcó Fidel fue ese sentir de compañero que tenía sobre aquellos que formaron la revolución junto con él. Siempre estuvo reconociendo, por ejemplo, la labor que hizo el Che en la isla, la labor que hizo Camilo Cienfuegos. Esa frase que en su momento inculcó para la juventud y para el pueblo cubano, de que siempre quería conseguir un nuevo hombre o mujer en el mundo, y todo inculcado por el ejemplo del Che. Quería que el pueblo cubano fuera culto para ser libre. Fidel no solo convirtió el país, no solo convirtió una colonia, que en su momento fue, lo convirtió en patria, no solo convirtió una patria en un pueblo totalmente revolucionario, transportador de solidaridad, convirtió a una patria en una potencia, médica, donde esa potencia pudo ser exportada y no exportada, sino solidaria por todos los países del mundo, con el consentimiento y con la voluntad del nuevo ciudadano de la isla, de ese nuevo hombre, de esa nueva mujer, que quería reconocer en el mundo que todos los pueblos podían tener una salida y una dignidad en aquellos pueblos que estaban oprimidos. Y no sé cómo expresar un poco el referente de Fidel, lo que fue, lo que es y lo que será para siempre. Estamos hablando de una figura extraordinaria en la historia, no solo de Cuba y de América Latina y el Caribe, sino de la humanidad. Un hombre que sintetiza en sí mismo todas las voluntades, todo el pensamiento antiimperialista, anticolonialista de grandes próceres cubanos y cubanas. Fidel está en el alma del pueblo cubano. Fidel es la energía, es la fuerza, es la inteligencia suprema, capaz de visualizar una gran victoria en lo que aparentemente otros ven una derrota. Fidel ha sido el motor impulsor de una idea ya sembrada por grandes hombres y mujeres, como decía, estamos hablando de Félix Varela, el padre Félix Varela, por ejemplo, de gran José Martí, apóstol de la independencia cubana. Fidel lleva a la práctica y lleva a hechos el pensamiento antiimperialista, nacionalista, de aquellos grandes hombres. Estamos hablando, por ejemplo, de Carlos Bariño, de Julio Antonio Mella, de Rubén Martínez Villena, de Antonio Guitera. O sea, el proceso de revolución, la historia de Cuba, si uno la lee, si uno la estudia, puede ver claramente cuántos hombres y mujeres a lo largo de periodos convulsos lucharon, y con sus mejores talentos, con todas sus inteligencias, pues intentaron una otra vez sacudirse del yugo colonial impuesto por los Estados Unidos con aquella alevosa ocupación militar el 1 de enero de 1899. Entonces, ¿qué vemos en Fidel? Pues Fidel ha sido el educador. Fidel ha sido y es el educador de generaciones enteras. Es el patriota, es el internacionalista, es el que no ha claudicado jamás, y con él el pueblo no ha claudicado jamás ante las
tantas amenazas, agresiones de una potencia imperialista como los Estados Unidos. Fidel es la luz, no solo para Cuba y para América Latina y Caribe, sino para los pueblos del tercer mundo, que ven en él un paradigma, es un ejemplo. Hay que tener en cuenta que Fidel con la unió a las mejores a los mejores talentos en cuanto al sentir patriótico y revolucionario y los llevó a una convicción, rompiendo el fatalismo geográfico que decía que era imposible que una pequeña isla a 90 millas de los Estados Unidos pudiera zafarse de ese yugo neocolonial impuesto. Y ahí está Cuba, ahí está la revolución. Tantos años diciendo qué pasará si no está Fidel al frente de Cuba, pues Fidel está ahí. No está al frente de Cuba, pero está ahí, está su moral, su estatura moral, está su pensamiento, está su inteligencia, está su idea. Un extraordinario revolucionario, un comunista cabal, de eso estamos hablando. En su 90 cumpleaños, nuestras felicitaciones, nuestro abrazo y nuestra gratitud eterna por tantas cosas buenas que ha traído para el pueblo cubano y pueblo de ese mundo. Efectivamente, la pregunta del millón a la que hacía referencia Lázaro, durante muchos años decían, ¿qué va a pasar cuando no esté Fidel, cuando no esté al frente del país? Bueno, lleva 10 años ya que no está al frente efectivo, ¿no? En el ejecutivo del país, en el gobierno, en la dirección, aunque por supuesto está a nivel de consulta, a nivel de orientación, pero por supuesto no tiene el protagonismo de antes, ¿no? Y no ha pasado absolutamente nada, ¿no, Carlos? Sí, efectivamente. Hay que recordar también que Fidel, por esas cosas raras del destino, también ha estado en puntos muy marcados de la historia latinoamericana, ¿no? Recordemos que cuando todavía era un joven, pues lo llamaría imberbe, sin mayor importancia, estuvo en el Bogotazo, en Colombia. Y esto que es anecdótico, también son de esas coincidencias de la vida, si tomamos en cuenta que precisamente otro de los logros que se le podrían dar a favor de Fidel, de su actividad, es precisamente la paz con Colombia, que estamos esperando que ojalá con todos los problemas que tiene se llegue a dar, ¿no? Entonces, recordar que Fidel ha sido un incansable trabajador, por ejemplo, porque se llegue en Colombia a lograr esa paz con esa justicia social, ¿no? También hay que, yo estaba viendo el otro día a Tilio Borón, recordaba, por ejemplo, que él tuvo ocasión de verlo de lejos a Fidel cuando estuvo con Salvador Allende y se quedó, no sé si un poco más de un mes o un poco menos de un mes, recorriendo todo Chile, y hacía énfasis en esa gran característica que tiene Fidel de ser tan minucioso, de querer entender e investigar las cosas al fondo, ¿no? Y también me recordaba de algo que escribía Gabriel García Márquez, que también decía que Fidel era un periodista. Entonces veamos qué persona con tan múltiples aristas, con tan múltiples caras, que destaca en todas ellas, ¿no? Esto de periodista lo decía, yo entiendo un poco, por ejemplo, llevándolo a la realidad ecuatoriana, porque tenía un gran don para comunicarse con el pueblo, para romper esa manipulación que hacen a veces los medios de comunicación, explicando las cosas. Y digo porque yo creo que de alguna manera la escuela del mismo Chávez, del presidente Rafael Correa, en sus diálogos semanales con la población, precisamente tienen que ver y beben de esto, ¿no? Y yo quería recordar algo que decía precisamente Aznares. ¿Cuántos rebeldes del continente se sienten enormemente agradecidos por los que hizo Cuba por ellos, ¿no? Entre estos, quiero compartir con la gente, estoy leyendo ahora mucho a Daniel Chavarría, que es un uruguayo que se define como cubano, que tuvo que en Colombia tomar un avión de Avianca, secuestrarlo e ir precisamente a Cuba, a esa Cuba revolucionaria, a esa Cuba de gente solidaria, educada por Fidel Castro. Así como Daniel Chavarría fue recibido en Cuba, muchos intelectuales han sido recibidos y quiero cerrar con eso, ¿no? Una de las grandes cosas inteligentes que hace Fidel es también convocar esta red de intelectuales, porque se llega a dar cuenta que la academia, que el mundo intelectual, que los científicos también tienen que trabajar en ese proceso social. O sea, otra de sus genialidades.